Pues hay muchos compañeros que no vienen porque tienen ya miedo al venir en tren. Cuando se montan en tren ya les empiezan a rayar la cabeza y no vienen. Lo viví de lleno y muy mal. Me pilló una tocha y me vine aquí y me pilló también aquí en el pozo. Y menos mal que vino mi padre a buscarme, y la imagen de mi padre en la vida se me va a borrar. Se hubiera echado todas las culpas porque no quería venir ese día, y él me levantó y me llevó hasta la Renfe. Juan y Diego, que son de mis cursillos de carpintería, no quieren venir por esto, por el atentado, porque tienen miedo. Pues Juan vivía encima de los terroristas, que tienen una tienda de móviles y de informática. Y nadie se iba a esperar que iban a ser ellos. Más miedo tiene miedo, pero sus padres tienen el doble de miedo más que él. No quiere que venga porque ya se cree que puede pasar otra vez. Y Diego estuvo mal porque vio una cabeza. Y cada 2x3 se le viene la imagen de la cabeza. Siempre lo recuerda esa imagen. Han perdido, por ejemplo, la gran oportunidad de su vida de trabajar. Hombre, se están perdiendo una formación, ¿no?, para el día de mañana, porque aquí te dan tu título, te dan tus cosas, que eso para el día de mañana es muy importante. Tu grado escolar, yo estudios no tengo. Yo lo que salga de aquí pues saldré con mi grado escolar, con mi título. Correspondencia con todas las líneas de cercanía y línea 1 de metro.